nosotros vemos la campaña de beneficios tributarios aprobada por una ordenanza anterior. Actualmente, el Consejo Municipal aprobó una nueva ordenanza modificando ciertos montos de porcentaje que van a venir a beneficio de los vecinos. Todos estos pagos que los vecinos realizan son para que ellos siempre están constantemente cumpliendo con este deber, pero ¿qué hace la municipalidad con todo este presupuesto? Bueno, actualmente nosotros, se puede notar en el distrito, se está haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de limpieza pública, que era básicamente lo que se quejan los vecinos. A estas alturas nosotros estamos respondiendo con el presupuesto que tenemos, más los pagos que están haciendo efectivamente nuestros vecinos para el pago de barrido en las calles y los bacheos, todo en beneficio de nuestra sociedad punchanina. Después de todo este proceso, ¿se va a extender de repente para que los vecinos continúen realizando estos pagos? Así es, efectivamente. Gracias a por la predisposición de la señora alcaldesa, señora Dávila Solsol, y el cuerpo de regidores, se aprobó una nueva ordenanza donde los beneficios tributarios se amplían y específicamente se cambia el porcentaje de beneficios tributarios. Por ejemplo, en el tema de predial, los descuentos son al 100% en lo que es gastos, mora e intereses. Y en el tema de tributos, el descuento va hasta el 90% del año 2017 para atrás, 60% del 2018 hasta el 2022, y si cancela todo el 2022, el beneficio se aumenta en 10%, o sea, 70% del beneficio tributario. Su mensaje final para todos los vecinos de Punchal. Bueno, exhortamos a la población que acuda a pagar sus impuestos. La gerencia de rentas atiende desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Gocen de los descuentos, vecinos. Hacemos un esfuerzo liderado por nuestra señora alcaldesa de poder contribuir al distrito con mejoras tanto en la calle, el ornato y seguridad ciudadana.